Queremos agradecer enormemente la oportunidad de estar hoy día con ustedes. Es un día muy importante, es un día donde se materializa una de las acciones importantes del gobierno de nuestro presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo. A lo largo de este año estuvimos a través de los consejeros ciudadanos, que muchos de ustedes los han de conocer, los 30 consejeros ciudadanos que tenemos en la presa, trabajando en la integración de estas listas. Las listas de las personas que serán beneficiadas el día de hoy, para que esas listas fueran gente que verdaderamente tuviera la necesidad. Esta es solo una de las obras que el gobierno de nuestro presidente está realizando. Ustedes pueden dar fe de todas las obras que traemos a lo largo y ancho de la delegación. El Boulevard Cucapá, el Boulevard El Refugio, las pavimentaciones de las colonias populares, la pavimentación de la Avenida de las Aguas, las techumbres que entregamos hoy día. Esos esfuerzos son parte de la organización del gobierno de nuestro presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo. Yo me llamo María Luisa Solís, vengo de Terraza, de segunda sección. Y pues la verdad el techumbre sí me va a beneficiar porque para mi techo es lo que yo más necesito. Hola, mi nombre es Araceli Espinosa Cano. Yo soy de la colonia residencial del Bosque. El apoyo que me están dando me beneficia mucho en lo que es el techo de mi casa, ya que ya se está cayendo lo que es toda la teja. Y ya empezamos con las goteras y pues yo también quiero darle las gracias al delegado, a la delegación, por el apoyo que nos están brindando, a toda la gente que somos de fraccionamientos, de colonias populares. Por primera vez aplicamos y estoy muy contenta y muy agradecida y espero que toda la ayuda posible que nos dé el delegado, se lo agradecemos mucho. Para mí es un honor poder atestiguar esta entrega de materiales que hace ya casi 2 semanas que entregamos los vales. Pero todo esto se debe gracias, ya lo dijo el delegado Tsutsumi, gracias a que el gobierno municipal tiene un equipo excelente. Ustedes tienen un delegado excelente y no es fácil hacer la labor que va a hacer hoy el diputado Barreto, el delegado Tsutsumi, el entregar 2.500 paquetes el día de hoy. Verdaderamente, Tsutsumi, te felicito por ese trabajo. Y todo esto es el compromiso social que ha asumido Carlos Bustamante con todos los tijuanenses. Todos estos paquetes fueron decisión de los ciudadanos. Todas las entregas de materiales, todas las obras que está haciendo el gobierno municipal en su delegación son aprobadas por los comités ciudadanos. Y para el gobierno municipal que representa Carlos Bustamante, eso es garantía. Porque no estamos haciendo obras de ocurrencia, estamos haciendo las obras que ustedes quieren. Mi nombre es Ana Rosa, venimos del Pípila. Pues primeramente le damos las gracias al presidente Carlos Bustamante y a nuestro delegado Tsutsumi por el apoyo que nos van a dar, ya que nos vamos a beneficiar bastantes familias,
en esta temporada. Esperemos que igual, casi como todos, lo aprovechemos al 100%. Y pues gracias y que nos sigan apoyando. Soy Concepción Ortiz Jauregui. Vivo en Mariano Matamoros. Y debo recoger un paquete de material que me va a servir para mi techo. Soy Rosalena Díaz Márquez, vengo de Terrazas del Valle, la segunda sección. Mi casa está en malas condiciones, se moja dos cuartos y el cuarto enseguida, son tres cuartos en total. El constatar también los apoyos que está bajando don Carlos Bustamante como presidente municipal, la responsabilidad que ha demostrado como siempre nuestro legado Sotsumi, y para mí es satisfactorio. Quiero agradecer infinitamente de nuevo don Carlos, David, Miguel, Avitia, a nuestro par de subdelegados, Jaime Barba y Misael, y luego mi reconocimiento para Sotsumi por la labor que ha estado haciendo en pos de los que más necesitan. Créanme que estos son los eventos que a mí me gustan, de que podemos poner nuestro granito de arena, apoyarles y ayudarles. Y además una cosa muy cierta, lo dije en el acto masivo de hace dos o tres semanas, este dinero que compra todo esto es de ustedes. Los impuestos que ustedes pagan, la única responsabilidad mía es regresarles parte de lo que se merecen y parte de lo que ustedes aportan. Esto es lo que hace el gobierno, gente decente, gente que quiere trabajar y gente que quiere a la gente. Eso es lo que hace un buen gobierno, no el presidente municipal, es el equipo. Porque por más buenas intenciones que yo tenga, y las tengo, no lo hago sin ellos. Y ellos son los que están más cerca de ustedes, y es lo que importa. Esta es una delegación modelo, ustedes son los que merecen todo esto que se está distribuyendo, y vamos a seguir los dos años que me quedan aquí con ustedes. Muchas gracias. Unidos formaremos el destino que permita a nuestros hijos ver sus sueños. Hoy Tijuana lo necesita.